Hi everyone, Alistair Brownlee here, and I am here to give an opinion on what a fantastic triathlete Javier Gomez has been over the years of his career. Incredible career, incredible consistency over such a long period of time, a dominant force, you know, winning so many world titles, so many World Series races over so many years. I'm sorry that I can't be there in Pontevedra tonight. Be fantastic. I know how special it is to have events in your hometown, and to have a grand final there must be really special for you. So I hope you get to enjoy the weekend of racing, get to enjoy the amazing legacy you've had in the sport of triathlon and sport in Spain and triathlon all over the world, and get to enjoy the other events around it. Since I started this sport back in 2010, 2011, you were somebody who I always looked up to. As a professional, you were just the complete triathlete. You were always so humble, and you really taught me how to be a triathlete, and I really enjoyed every opportunity I got to learn from you. You know, I remember racing him and looking up to him for many, many years. He was obviously a legend of the sport long before I started, and I was lucky enough one summer in New Zealand to be able to train with him, and you know, certainly how he is on, you know, on the field or on the race course training is one thing, but the way he is outside of that and just being, you know, a really good person is probably the biggest thing that I've taken out of, you know, Javi and the way that he is. Hola, Javi. Bueno, yo también me sumo a este homenaje que te están haciendo. Y bueno, yo simplemente pues querría darte las gracias. Gracias por los buenos momentos que nos has hecho disfrutar de tu deporte y sobre todo por lo que has conseguido, ¿no? Por lo que has conseguido para el triatlón, para el deporte español en general. Y para mí ha sido un placer compartir pues, momentos contigo, pues, tanto en el Centro de Tenificación de Pontevedra como haber compartido pues, una etapa pues, eso, del deporte gallego y del deporte español a tu lado. Hola Javi, nada, quería felicitarte por todos tus éxitos, por toda tu trayectoria, pero más allá de tus éxitos deportivos, también por todo lo que has podido transmitir y por cómo eres como persona. Espero que todo vaya muy bien, mandarte muchísima suerte en tus nuevos retos, en tus nuevas carreras, que estoy seguro que lo darás todo como siempre. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hola Javi, soy Carolina Marín. Ya sabes que eres todo un referente para nuestro deporte, que te aprecio y te valoro muchísimo. Ojalá nos veamos pronto y te mando un beso muy grande. Javi, quería simplemente darte las gracias por haber sido ejemplo de trabajo, de constancia y de excelencia en hacer las cosas. Para mí ha sido un motivo enorme, pues, de motivación, y simplemente puedo agradecerte pues todo lo que has hecho por nuestro deporte, y que a pesar de que no te veamos en pruebas y tú a partir de ahora, para mí serás siempre eterno. Así que nada, un fuerte abrazo y que estés bien. Hola Javi, que has liado una buena aquí en Pontevedra, ¿eh? Después de la carrera te van a montar una buena. Yo no voy a poder estar porque sabes que me voy a México. Salgo mañana, pero bueno, hemos querido grabarte este vídeo para, pues eso, mandarte un abrazo. Eres un tío cojonudo, un tío que lo has dado todo. Yo personalmente recuerdo esos primeros años en los que entrenábamos juntos, venías a mi casa, yo iba a la tuya, y te ibas formando como triatleta, y ver a un chaval con esas ganas, que es muy raro ver eso, esa determinación también, y ver lo que has conseguido y lo que sigues haciendo, pues nada, tío, para mí eres el mejor corredorito de la historia. Disfruta, sigue corriendo, espero que sigas corriendo unos cuantos años más y te vamos a ver en las carreras, vamos. Así que dale caña.